Mientras la mitad del mundo dormía, los grupos terroristas llevaron a cabo 3 ataques. Francia, Túnez y Kuwait. Estoy hablando del Estado Islámico, de ISIS, como también es conocido, que ha reclamado al menos ya la responsabilidad directa por lo sucedido en Kuwait. Y ya se espera que también se atribuyan los otros 2 ataques. Primero le platico, en Francia una persona fue decapitada y 2 personas quedaron heridas en una fábrica de gas cerca de Lyon, en el sureste de este país. François Hollande habla ya de la detención de un sospechoso en ese acto. Después nos vamos hasta Túnez. Un ataque terrorista en un hotel dejó a 27 personas muertas y 6 heridas. Uno de los agresores fue abatido, mientras el segundo fue perseguido por las fuerzas de seguridad. Y finalmente, en Kuwait, una explosión más. Esto fue en una mezquita en la ciudad de Kuwait, que dejó a 25 muertos y 202 personas heridas. Las víctimas eran fieles que estaban en el templo orando. Así que, como le platico, ISIS está atribuyendo al menos ya la responsabilidad de este último atentado contra la mezquita chií. Y bueno, pues ahí están los datos del día de hoy. Desafortunado el despertar del planeta, como le digo, mientras muchos dormíamos, esto sucedía en estos 3 países. 29 de junio se cumple un año de la declaración del califato en Mosul. Los observadores están estimando que este Estado Islámico puede celebrarlo, desafortunadamente, con atentados. Así es como yo le doy la bienvenida a este su espacio internacional. Por supuesto, vamos a estar ahondando mucho más sobre este asunto. Mi nombre es Paola Barquet y esto es Global, la vida del mundo cerca de usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.